Culturales 10. Hola, ¿cómo están? Así damos comienzo a este nuevo microinformativo denominado Socioculturales 10, un espacio creado para la difusión de toda la actividad cultural del departamento, que proyecta ser una herramienta para generar el acercamiento del público con el artista, brindando una guía completa de los eventos culturales, sociales y artísticos más relevantes de los próximos días. ¿Cuántas veces usted dijo, uy, no me enteré? A partir de ahora, Socioculturales 10 lo mantendrá informado mediante un formato multiplataforma. Ustedes lo podrán ver en la pantalla de Canal 10, en los noticieros de los días martes y jueves, y que luego será reproducido tanto en Facebook como en YouTube. Los invitamos a enviarnos la información que deseen difundir a nuestro mail, socioculturales10@gmail.com. Y a continuación, en esta columna de Informe 10, el director de Cultura de San Rafael, Diego Rodríguez Caligaris. Diego, es un gusto que nos estés acompañando en esta primer columna de Socioculturales 10 para Informe C. A mí me parece que lo más importante en este tiempo has tenido que ver con lo que es el rearmado de un equipo de trabajo y que a poquito, viste, ir viendo de qué manera se va articulando, en algunos casos con los privados, en otro caso, pero siempre con el sector. Un poco, ¿sí? ese es el guante que tomamos desde Socioculturales 10 para poder darle apoyo y generación a todos estos eventos. Por eso te agradecemos que nos estés acompañando en esto que va a ser, bueno, una tarea constante, porque el público, como decís vos, lo tenemos que ir atrayendo, y bueno, y vamos a tratar de brindar toda la información que ustedes nos acercan de la manera más clara y más amplia posible. Para mí es como entender, yo lo felicito en principio por esta posta, es entender que para que suceda el fenómeno artístico tiene que haber un público detrás. Y por otro lado, el San Rafaelino, la gente que realiza las producciones, ya sea a través de los mismos artistas, que muchas veces se autogestionan y producen ellos mismos sus eventos, sus producciones, otras veces son productores o gestores los que toman tomando la posta y acompañando a los artistas, pero lo más importante es comprender de que para que suceda ese fenómeno artístico tiene que haber un público que lo complete. Así que, bueno, felicitaciones por este comienzo y gracias por apoyar a los emprendimientos culturales de San Rafael. Bueno, muchas gracias, Diego, y ya te vamos a estar convocando para la difusión de otros eventos que hagan desde Dirección de Cultura. Muchísimas gracias a ustedes.